la realidad palestina de la mano de Juan Eresmaui, teniendo en cuenta que tenemos los medios de comunicación colapsados con temas de Oriente Medio y bueno, un testimonio como el de Juan y siempre es muy interesante. Conocer lo que ella vive en Palestina, lo que ha vivido durante estos 30 años de vida allí, nos parecía que era imprescindible, ¿no? Para poder narrar no solo lo que va a pasar, sino esa perspectiva de futuro que luego ella nos va a comentar. Bueno, ella es Juani Eresmaui, es madrileña de nacimiento, pero palestina de adopción, lleva 30 años viviendo en la ciudad de Belén. Trabaja para los comités de salud en esta ciudad y bueno, siempre que viene por el Estado español nos gusta acompañarnos de ella, no solo por lo interesante que es y porque ya es una amiga, porque su experiencia vital nos parece que tiene que estar, ¿no?, en el debate de la solidaridad y de nuestro día, ¿no?, de no perder esas referencias de las vivencias, ¿no?, de la gente que vive allá. Bueno, yo sin más, nuestra idea es que ella va a comentar, no sé, media hora o así, algunos aspectos de la vida en Palestina y la realidad actualmente, y luego queríamos abrir un debate, ¿no? No queríamos que fuera una charla, sino bueno, así al uso, sino que cualquier sugerencia, duda, emoción, lo que os sugiera, pues que aquí estamos, ¿no? Gracias. Bueno, ante todo, gracias a Ana y a Interpueblos y, bueno, además de muchos años de amistad, que nos ha servido no solo para tener una amistad larga y bonita, sino sí, también para darme la oportunidad de venir a Santander. No siempre puedo, vamos, no es fácil. Y es agradecido, pues, porque también por todas las personas que han venido. Es algo importante de que, bueno, la causa palestina no es un problema fácil, pero que no es algo que se olvida, sino que está presente cada día en nuestras vidas y lo estará cada vez más mientras no resolvamos todo lo que está pasando o intentemos ayudar todo lo que está pasando actualmente en Oriente Medio. Porque todo lo que pasa allí tiene algo que ver con el problema palestino. Viene en su origen y viene en el origen de la creación desde el 48 del Estado de Israel. Yo soy española, soy de Madrid, entonces para que me conozcáis un poco más y sabéis qué demonios yo hago en Palestina y por qué, porque tampoco es fácil cambiar una ciudad de Madrid y irse a la Franja de Gaza. Entonces, yo estoy casada, mi marido está aquí en Campañana, él nació en Gaza y vivía allí, su padre tenía una farmacia, entonces cuando nos casamos estuvimos viviendo allí 6 años. En el 85, luego a este año harán 31 años, en agosto, que vivo allí. Y estuvimos los 6 primeros años, pero la situación económica, a partir del 87, que empezó la primera intifada, si os recordáis un poco, fue el primer movimiento, nos vivíamos allí. Y la devaluación de la vida social y económica vino muy difícil. Entonces, después de 6 años, nos trasladamos a vivir a Bestajur, que es un pueblo anexo a Belén y en el que vivimos hasta ahora. Tengo 2 hijos, circunstancialmente están en Madrid, los dos estudiando y trabajando, tienen esa oportunidad y bueno, están contentos, aunque ellos siempre tienen en mente su país y su familia de allí. En 1993, unos médicos de Jerusalén me pidieron, fueron a mi casa y me pidieron por cuestión del idioma, más o menos, de que si podía ayudarles para conseguir proyectos o dinero para su organización. Y no solamente era una oportunidad para conseguir también los proyectos y programas, sino para dar a conocer por primera vez la situación de Palestina aquí, que en esos momentos estaba bastante tapada.
El caso es que yo acepté como un reto, yo soy administrativa, no tenía ni idea de lo que era este trabajo, pero me armé de valor y confié en varias personas de organizaciones no gubernamentales españolas que me ayudaron muchísimo. También en esa época me ayudó mucho el Consulado General de Jerusalén porque había algunas personas, había un vicecónsul que era una persona extraordinaria y me ayudó muchísimo, aprendí a hacer proyectos, a hacer de relaciones públicas y después de 2 años de mucho trabajo pues conseguí aprobación de mi primer proyecto. Yo trabajo en la Health Work Committee, es una organización, el Comité de Trabajo para la Salud, es una organización que es toda una red sanitaria de salud y fue creada especialmente por estos médicos porque la situación en esa época, en el 85, que aún todavía era bastante desconocida la causa palestina, se conocía solo aquí en España la OLP, ya se daba FAR, pero no se sabía realmente cómo estaban viviendo allí. Entonces, entonces empecé a trabajar, presenté los proyectos. En esa época todavía estaban juntas Gaza y Cisjordania, es decir, nuestra organización tenía una parte en Gaza y otra parte en Cisjordania. Al entrar la autoridad palestina, después de los acuerdos de Oslo, que para mí, lo digo sinceramente, ha sido la sentencia de muerte de la causa palestina, porque por muchos motivos que han derivado de ella, pues ahora es independiente Gaza y Cisjordania, incluso nuestra organización trabaja independientemente y nosotros la nuestra. Eso no quiere decir que en casos como ha habido puntales, que ha habido en los famosos bombardeos, en las, que ha habido de plomo fundido, de escudo defensivo y todos esos nombres tan potentes que ponen los israelíes cuando están pegando la Gaza, pues le hemos estado ayudando y enviando equipos y medicinas y todo lo que necesitaran. No es fácil entrarlo, pero lo intentábamos, así como fondos para que pudieran. Porque allí tenemos en nuestra organización un hospital, uno de los más grandes y más importantes es el Hospital de la Auda, que está en el campo de refugiados de Jabalia, es uno de los campos de refugiados más grandes del mundo, entonces no tenía ningún servicio médico, implantamos ese hospital que ha servido para salvar muchas vidas en momentos críticos de allí de Gaza. Parte teníamos otras clínicas. Cuando yo empecé en el 93 había 6 clínicas en Cisjordania, actualmente tenemos 17 en todos los territorios, territorios del 67, es decir, después de la línea verde. Aparte hay los territorios del 48, que son los que actualmente llamamos Israel, y en el que viven 1 millón de árabes palestinos que están integrados dentro de la sociedad. Integrados relativamente porque tienen muchos problemas con las autoridades israelíes, ya que por supuesto Israel lo que no quiere es que haya cada vez más población árabe palestina. Pero ellos viven ahí y que tienen ciudadanía israelí, tienen más derechos que los de Jerusalén, que ahora os contaré la situación de Jerusalén, y aún más derechos que nosotros, que no tenemos ninguno, ningún derecho. Por lo tanto, actualmente tenemos esos 16, entre ellos 2 hospitales, uno en Calquilia. Calquilia es una ciudad desconocida para mucha gente, pero que es muy importante en Palestina, porque es una ciudad que está a 5 kilómetros de Tel Aviv, es decir, está frente a ella al norte de Cisjordania. Esta ciudad fue confiscada toda la tierra alrededor del pueblo, es una ciudad que tiene cerca de 40.000 habitantes, y le confiscaron la tierra, que era de lo que vivía, porque prácticamente la economía más importante en la población palestina es la agricultura, sus tierras de labranza, los árboles frutales, los olivos, que es la marca palestina, los olivos, el aceite tan maravilloso que tienen. Entonces, todo eso Israel pues ha ido demoliéndolo y con ello construyó un muro que solo tiene una puerta de entrada y salida. Eso hizo no solo la ruina económica de toda la población al haberle confiscado las tierras más importantes, sino también el aislamiento de toda la población, en el que muchas veces no podían ni permitían salir o entrar, tiene una embarazada, y es aleatorio porque depende de lo que un soldado o 2 soldados que están en la puerta te dejen entrar y salir con
muchos problemas incluso psicológicos para niños, porque acosan, humillan, a veces cierran, a veces abren. Entonces la ciudad tiene un poco muchos problemas interiores, tanto económicos, sociales y psíquicos. Allí hemos puesto ese hospital, incluso una maternidad, para que las mujeres no se vean obligadas a ir a otros hospitales fuera que estén en Jerusalén, porque tenemos una estadística de mortandad de mujeres dando a luz en los controles israelíes que ha causado más de 40 mujeres muertas. Entonces, esa situación ha hecho que tengamos que poner ayuda y apoyo en todas las ciudades y más importantes para que no tengan que moverse y no arriesguen la vida. Eso también ha causado que en zonas rurales donde está el área C, que está gobernada totalmente por los israelíes, aunque es tierra palestina, que está dentro de Cisjordania, ha hecho que también la movilidad de todas estas poblaciones aisladas tenga muchos problemas en cuestión de sanidad y de salud, además de que es un tormento para ellos. Entonces nosotros creamos en nuestra organización un programa que se llama Clínicas Móviles, es decir, ellos no vienen, nosotros vamos. Entonces, población que necesite se ponga en contacto con la organización y diga, por favor, necesitamos que vengáis una vez a la semana. A lo mejor decimos una población en la parte de Hebrón, que es la más tocada, y sobre todo también en Nablus, la parte norte. Pues tenemos cerca de 39 zonas rurales donde nuestra clínica móvil envía un equipo médico para atender a la población que no puede, la más vulnerable, niños, ancianos y mujeres. Otro de los programas que tenemos, que es muy importante porque es, digamos, el eje principal de la sociedad palestina, es el de las mujeres. Tenemos un programa exclusivamente dedicado a la mujer en el que todos los temas sobre su salud están integrados, es decir, hay charlas, conferencias, concienciación, cuidados prenatales, postnatales, planificación familiar, menopausia, todos los temas que conciernen a ellas, y luego cuidados, es decir, atención ginecóloga de todo tipo. Y un problema que se nos ha avecinado muy grave dentro de estos 3 o 4 años ha sido el del cáncer. Estamos con unas estadísticas elevadísimas de mortalidad palestina, especialmente cáncer en mujeres, es el de mama y útero. Somos entre el cuarto y el quinto país con más mortalidad femenina en todo el mundo, por muchas cuestiones que ahora sospechamos, porque no tenemos ninguna investigación propia, pero vamos, sospechamos que pueda ser, y ahora os lo explicaré. Entonces hemos creado, somos un centro especial para la prevención del cáncer. Entonces lo hemos abierto en el 2011, el centro Dunia, Dunia es mujer, y en él un equipo femenino de ginecólogas, especialistas, enfermeras, técnicas, e incluso ahora vamos a contratar a una psicóloga para concienciación, para que hagan prevención del cáncer. Porque si lo detectas prematuramente, tiene muchas posibilidades de sobrevivir. Pero si tienes luego, es muy difícil, porque si quieres curártela ya en un estado más avanzado, tienes que ir a operarte a hospital en la parte israelí, el Hadassah, que es uno de los hospitales más equipados del mundo y uno de los mejores del mundo, pero que cuesta carísimo para un árabe, es muy difícil para un palestino, a no ser que tengan mucho dinero, o tienes que ir a Jordania, que también tienen bastantes hospitales, pero es una medicina privada. Estamos intentando que la autoridad palestina tenga en los hospitales también atención para el cáncer, pero es costoso y ellos dicen que a veces no les llega, bueno, no, tampoco le dan mucha más importancia a la que deberían. Nuestra organización ha conseguido este centro que está muy bien equipado y es muy moderno, tiene todo tipo de equipos, mamógrafos, ecógrafos, tiene todo tipo de equipamiento y un buen laboratorio, se hacen citologías, gracias a las donaciones de un hospital suizo, por medio de un médico que trabajaba en Suiza, ella vio el problema de la mujer que había en Palestina, se puso en contacto con nosotros y poco a poco las donaciones han sido cada vez más,
Yo conseguí de Asturias dos mamógrafos, uno está instalado ahí, otro está en Bezajur, donde yo vivo. Entonces, se le ha dado una prioridad a estos casos. Tengo la estadística del año del 2015, en el que fueron atendidas 1.500 mujeres, de ellas 200 salieron positivas de cáncer y de ellas fallecieron 40. Es decir, es difícil, pero a veces la metástasis, como sabéis, del cáncer pues es muy relativa según sea el cuerpo. Pero vamos, estamos intentando por todos los medios, dedicamos el mes de octubre, el Día del Cáncer de Mama, en actividades por todo el territorio, donde se hacen citologías, se habla con las mujeres y especialmente en las zonas rurales, porque hay una tendencia ahora por su situación económica y también social y porque no se pueden mover. Yo conozco a una mujer, bueno, conocía, que vivía en uno de estos pueblos apartados, vino a pedirnos ayuda, entonces se la operó, pero luego le volvió a salir el cáncer y y le dijimos que tenía que esperarse otra vez, la aconsejamos y ella se negó. Ella dijo que todo lo que está costando para recuperarla a ella es lo que necesitan sus hijos para un futuro de educación en la universidad. Así que al año falleció, es decir, prácticamente se dejó morir. Pero eso es lo que no queremos nosotras, porque para nosotros una vida de una persona, sea mujer o un niño, es primordial y prioritario. Entonces hacemos unos trabajos de concienciación muy fuertes en todas las áreas. Y lo hemos conseguido gracias a acuerdos con mujeres. Hemos ido llamando a las puertas de los bancos, empresas, a que nos donen dinero para hacer estas campañas, y especial también en el mes de la mujer. Es decir, desde el mes de marzo está dedicada exclusivamente a todos los temas de salud de la mujer, temas también políticos, y todo esto es gracias a la gran fortaleza que hay entre las organizaciones de mujeres que hay en Palestina. Las organizaciones o comités de mujeres son de las más antiguas de Oriente Medio. La primera fue creada en 1920. Es decir, el avanzado del movimiento de mujeres de liberación ha sido una de las más potentes en Oriente Medio. Esto quizá en Occidente no se sabe. Por eso a veces criticamos sin saber y pensamos que las mujeres en Oriente Medio están como apartados en otro mundo, sometidas. Es algo que desmiento totalmente, porque ellas son luchadoras. Se les da mucha importancia a la vestimenta o al pañuelo. Tengo amigas que llevan el pañuelo y son mucho más feministas que yo misma. Así que sí, sí, es una manera, es un modo. El pañuelo lo llevan como algo reivindicativo, porque siempre han sido acusados por ser musulmanes. Como tal, ahora ellos reivindican su misma, eso, y ellos no saben, a todo lo contrario, ellas luchan, están dentro de la política. Tenemos un 30% de cuota de políticas mujeres, que se consiguió gracias a leyes en el 95 en el Congreso, en el diputado, vamos, que en el Congreso tenemos. O sea, hay leyes que protegen a las mujeres, es decir, se consiguieron después de mucha lucha, se consiguieron, es decir, leyes muy modernas. Pero el caso no es que esas leyes no estén ahí, sino que el problema no viene de la legislatura o de los políticos, viene de la misma sociedad. Es una sociedad patriarcal, muy varonil. Entonces, cuando hay un problema, que hay mucho, y ahora ha subido mucho, casi un 60% la violencia de género, lo que pasa es que lo que te hace volver atrás son a lo mejor los jueces, fiscales, la policía, porque son todas familias. Entonces para ellos ves como un acato de deshonor el que una mujer ponga una denuncia, que a lo mejor son familiares, primos, muchos se han casado con primos y eso. Entonces eso es lo que crea problema. Entonces este año, por primera vez, nuestra organización, por medio de un apoyo económico que vamos a tener, que tenemos, que ha empezado ya, de la Agencia Catalana, pues hemos conseguido que, además del programa de mujeres, de todo esto que os he dicho de salud, también esté incluida la violencia de género. Entonces, este año vamos a incluir actividades, que es dar charlas de concienciación a los hombres para que sepan valorar y también saber conforme de que la mujer no es un paquete de embarazo, de que no, sí, que está continuamente embarazada y que tiene que traer su papel y traer hijos al mundo, de que es tu compañera, es tu amiga, la que tienes que respetarla, y para que sepan también denunciar cuando hay violencia. Muchas veces ellas mismas no la detectan, piensa que es algo normal, porque
También vamos a hacer charlas con las mujeres, madres y suegras, porque generalmente muchas son colaboradoras de esta violencia, ya que ellas han sido a su vez maltratadas y humilladas. Cuando ellas se ven en papel ya de fortaleza, a veces favorecen de esta forma que se siga como algo continuado. Entonces también vamos a hablar con ellas, va a haber una gran campaña de concienciación para mejorar y suavizar todo lo que esto, porque últimamente la ocupación está dando un eje de problemas psicológicos muy graves a la población, y especialmente débil es la mujer, en el sentido de que ella es la madre familia, la trabajadora. Básicamente todas las mujeres trabajan de un modo u otro, pero hay un dato curioso también que es importante, y es que hemos, en cuestión de universidades, ha dado un bajón enorme. Los varones han dejado de ir a la universidad porque ellos quieren trabajar en la situación económica y quieren ayudar a la economía familiar. Sin embargo, el 80% de la universidad está ocupada por mujeres, y muchas de ellas casadas y con familias. Es decir, ellas, a pesar de todos los problemas, inclusive de la ocupación, consideran que tener una carrera o un título no solo les hace más fuertes, también económicamente, y es una ayuda muy importante dentro de la economía, ya que tendrán una remuneración económica más alta que si no tienen un título. Además de que les encanta ir a la universidad, son mujeres muy cultas, y vamos, y allí la educación es el pilar de la resistencia. Es decir, nosotros como madres estamos, es una de las cosas que yo me implicaba mucho y en el que parece que no le dábamos importancia tanto aquí en España. Sin embargo, allí me han enseñado de que el tener a tus hijos con buenas notas, obligarles a estudiar de verdad, tenerles en concienciación de que tienen que acabar una universidad para tener unos títulos universitarios potentes y hacer máster y todo, allí eso es sagrado. Es decir, tienes a tu hijo, en verdad, un poco sometido, pero al final te lo agradecen, y al final ves que es una ciudadanía pues muy, muy culta, y que intenta sacar de lo poco que tiene, sacar adelante todo lo que es la resistencia. Otro de los programas importantes que tenemos es el del niño sano. Nos ocupamos de la infancia, desde luego desde que nacen hasta que tienen 5 años, les llevamos a esto, porque muchos tienen problemas de salud, entonces para sacarles, si tienen alguna discapacidad o algo, es un modo de preventivo de que el niño vaya creciendo con sano y sin problemas. Hablamos con las madres y vamos teniendo conversaciones con ellas, que les das de comer, la nutrición, cómo los cuidas. Una de las cosas que tienen muy eso es que allí el té todo el mundo lo bebe. Muchas veces les daban té con leche al niño, cosa que el té le quita el hierro, la vitamina. Entonces decíamos que no, porque puede salirte anemia. Entonces son pequeños detalles en el que las mujeres han ido aprendiendo y a tener. Darles de mamar es una de las cosas más importantes para que crezcan con mínimo un año, y así sucesivamente. Otro de los proyectos que tenemos, que nos lo tiene financiado el gobierno vasco, es el programa de escuelas en Jerusalén. Este tenemos un problema ahora muy grave, porque nuestra organización, hace 6 meses, entraron los israelíes en nuestra sede en Jerusalén, se llevaron a nuestro director general, lo tienen en la cárcel, no sé si lo conoces, Dawood de Al-Ghul, y es un chico joven, pero que él lleva todo el programa de Jerusalén. Es un muchacho que se dedica más o menos a que la gente que va de fuera, grupos que vais de allí, de brigadas y eso, os enseña todo Jerusalén, lo que es la cultura palestina. Se dedica a hacer camping con los niños, a reunirlos y hacerles actividades. El Dakka es un modo de baile allí típico en Palestina. Vamos, todo lo que es relativo a la cultura y al origen de Palestina y su historia. Se conoce que lo ven en peligro y lo tienen en la cárcel. Es administrativa, no es sin juicio y sin acusaciones, simplemente eso. Y luego, bueno, cerraron nuestra sede, se llevaron a nuestro equipo médico, porque nosotros, el programa que tenemos es protección de salud, y para 20.000 niños de 67 escuelas que están en Jerusalén. Estos niños son palestinos, están en estas escuelas, no están bajo el paraguas del Ministerio de Educación israelí. Se negaron,
desde que entraron los israelíes en el 67, porque ellos quieren tener la cultura y tener la, el Braus de como origen palestino. Pero ahora, en estos días que hay un totalmente confiscación de tierras, expulsión de palestinos en Jerusalén, pues están acosándonos, han cerrado nuestra sede y no nos dejan trabajar, se han llevado todos nuestros ordenadores con todos los archivos de los niños, que eso es muy grave, porque saben ahora cómo está la, la salud de 20.000 niños. Pero es que aparte de eso, hace unos días el ministro de Educación israelí dijo que a partir de ahora estas escuelas van a tener que tener unas dos opciones. Una, o entran dentro del Ministerio de Educación israelí, es decir, bajo su mandato, o son expulsados los niños y las escuelas cerradas. Entonces hay un peligro ahí de que se está presionando para que todo lo que hay de cultura o de origen allí de palestinos se está borrando prácticamente. Jerusalén Este prácticamente ya solo queda un 30% de allí. Era una de las zonas donde había más movimiento árabe, tiendas artísticas de especias, tú lo conoces, Ana, pues prácticamente lo han confiscado casi todo, se lo han quedado los colonos, han echado a la gente, se las han mandado a barrios periféricos de Jerusalén, hay tres barrios, el Ram, el Aizerilla y Abu Dir, donde está la Universidad Palestina, y se están quedando con las casas y dos calles principales que hay en Jerusalén Este, una es Salah ed-Din y la otra Sheikh Rajat, donde está el consulado, prácticamente ya están desalojando a todos los palestinos. No lo hacen de una manera pacífica. Los colonos miran una casa, se quedan con ella y empiezan a mirar la gente que entra y sale. Cuando controla quién es la familia, cuando ven que están vacía, entran dentro, se quedan con ella y la gente se queda fuera. Y le tiran todas las pertenencias por la ventana. El otro día en una de esas cosas estaba una anciana durmiendo, la tiraron por la ventana a la anciana. Una manera de deshacerse de lo mucho. Entonces sí, es que cuando lo cuentas dice, bueno, esto no es normal, ¿no? Pero es lo que hay. Ellos allí no miran su... Ellos tienen lo suyo y les da igual, no nos consideran personas, así que es lo que hay. Aparte de todo esto, tenemos también, estamos integrados dentro de una red de organizaciones palestinas, se llama Pingo, y en ella es unas Adamir, que es la que se dedica de los presos, que hay, actualmente hay en las cárceles israelíes casi 7.000, de ellos 4.000 están sin juicio, y entre ellos hay 200 mujeres, y 700 niños menores de 16 años. El ministro del Interior el otro día dijo que iban a aprobar en el Knesset una ley en la que serán juzgados como adultos niños de 12 años y si tienen pruebas de que tiraron una piedra serán condenados a 20 años de cárcel. Esa es una de las leyes que quieren poner. La otra es el... esta es muy... se me olvida la otra. Ah, el boicot. No sé si conocéis el BDS, boicot, desinversiones y sanciones, que es una lucha, es una especie de lucha pacífica que se creó por medio de la petición de nosotros allí o organizaciones como la nuestra y muchas más que están implicadas. Es el boicot a todo lo que es cultural, económico y político al Estado de Israel por violación de derechos humanos y especialmente de las resoluciones de la ONU. Por lo tanto, está al principio, lleva 10 años con este movimiento, es tan potente ahora que se han visto un poco acorralados y en vista de eso, en vez de intentar mejorar o arreglarlo de alguna forma, lo que han hecho es empeorarlo porque han decretado condena de muerte en asesinatos selectivos a todos los jefes o activistas principales que están detrás del boicot. De hecho, hay uno muy importante, Omar Barghouti, que es el que lo creó en el 2005. El otro día dijo que mi cabeza está en precio, así que quién sabe cuánto puedo durar, y lo ha denunciado a las Naciones Unidas porque le han amenazado de muerte. Pero no solo eso, sino a todas las organizaciones israelíes que apoyan el boicot, que las hay tres o cuatro,
las están intentando cerrar, están intentando influir en la Europa comunitaria para que no les den fondos, porque estas se mantienen con fondos europeos, y criminalizarlas. Es decir, ahora es, digamos, como un crimen ser favorable al BDS en Israel. También lo es ahora en Francia. ¿Por qué? Porque el lobby judío consiguió del gobierno de Hollande, que es muy socialista, pero que ha, y ha encarcelado a 8 activistas franceses por el BDS. En España también lo he oído, y en Inglaterra estaba el David Cameron a punto de aprobarlo, pero mira por dónde, los papeles de Panamá le ha parado, porque estaba su familia, entonces estaba, se ha callado el asunto. Quiero decirte que ahora están haciendo una especie de campaña contra el BDS. Hicieron una conferencia en Jerusalén en el que todos los ministros y bueno, y todos los rabinos y toda la gente importante de allí criticaban duramente al BDS y decían que era una sandez, porque estaban criticando a la única democracia de Oriente Medio. Por lo tanto, eso era una demencial, y que iban a emplear todos los medios, tanto militares como económicos, para destruir el boicot. Entonces, y eso es porque, según un informe que lo hicieron los del BDS, Israel ha perdido en estos últimos años 31.000 millones de dólares por el boicot. Entonces eso les ha dolido el bolsillo, se han dado cuenta que las pérdidas eran grandes, las inversiones han bajado un 45%, turísticamente también ha bajado bastante, porque está muy criticado, y la gente, según una estadística en Europa, el 75% de la población, que no es en los gobiernos, está a favor de la causa palestina. Todas estas estadísticas les está causando daño, entonces ahora ellos se están poniendo, han levantado el hacha de guerra, y a pesar de... Aparte de eso, pues tenemos ahora los colonos, que son todos los problemas graves que ahora estamos pasando. Desde que en julio una familia de una aldea de Nablus, unos colonos entraron, tiraron varios cócteles molotov, y una de las casas salió ardiendo y quemó a una familia entera. Sobrevivió un niño de 4 años, que ahora lo tiene el abuelo. Desde ese momento ya los colonos han ido cada vez a más. No dejan a los agricultores recoger sus cosechas, queman árboles, los acosan, les apalean, les tiran piedras, les disparan. Eso viene siendo hasta ahora. Claro, hay un movimiento de jóvenes, por desgracia es así, que han muerto hasta ahora, desde julio hasta ahora hay 200 muertos en Palestina, y de ellos el 60 o 70% son menores de 16 años. Son los típicos niños que dicen que van con el cuchillo a enfrentarse. Habrá alguno que habrá ido, pero se demuestra en muchos vídeos que el cuchillo lo ponen ellos después. Y sobre todo el impactante vídeo que hubo del remate de un muchacho al que le hirieron gravemente, y fue un soldado y lo remató en la cabeza. Eso porque lo cogieron en vídeo, pero esto ha pasado mucho, incluso con mujeres. Una mujer de 75 años iba conduciendo un coche y de repente un colono le dejó 4 tiros. Cuando la autoridad palestina, bueno, cuando nosotros le dijimos, pero ¿a qué venía esto si es una mujer mayor?, dijo que se habían equivocado, pero total era equivocarte una mujer que conduce, una mujer mayor. Bueno, esto es lo que cada día, aparte del muro que tenemos, que ha crecido y que todavía nos confisca más tierras, la última ha sido en el monasterio de Tremisán. El monasterio de Tremisán está en Betjala, que es el pueblo que está en lo más alto al lado de Belén. Pertenece a los franciscanos. El Vaticano puso una denuncia, pero es que ellos enfrente de su monasterio tienen tierras con vides, es donde hacen el famoso vino de Tremisán, y es muy famoso allí, y muchos olivos. Pues ellos han cogido, han venido, y a pesar de que el Tribunal Supremo dijo que era ilegal poner el muro ahí, ellos lo han construido, lo han puesto, han confiscado las tierras y se han quedado con todo lo que es la riqueza de los árboles y las vides, y han dejado colgado todo el monasterio. Eso es tierra todo de la parte cristiana. Bueno, esto es un diario de lo que está padeciendo ahora la población.
Nosotros, yo llevo 23 años trabajando en esto, cada vez que vengo me dicen qué tal están las cosas allá y cuando cuento estas cosas digo, lo siento mucho, pero no mejoramos para nada. Son muchos años de trabajo, son muchos proyectos hechos, pero que muchas veces todo lo que hemos conseguido y hemos avanzado, volvemos otra vez a retroceder. Pero es porque la situación allí cada vez es peor, es más avanzada. Tenemos alrededor de Belén 3 asentamientos. Netanyahu el otro día aprobó la creación de más, construcción de más casas. El de Abu Ghraib que tenemos enfrente ha dado permiso para 600 viviendas más. El del Dilo también y el de Maale Armin también. Por lo tanto, a veces estamos más acorralados y con una sensación, pues es un gueto, es un sitio donde prácticamente es muy difícil moverte y tener, se puede la vida muchas veces. Además tienes que pasar por casi 250 controles israelíes, unos son estáticos y otros son movibles, aleatorios, según te los puedes encontrar en mitad del camino, y él decide si pasas o no. Bueno, es una vida bastante dura y difícil, pero bueno, nosotros seguimos denunciando, yo seguiré hasta que se me caiga y no pueda, y hacemos todo lo posible por ayudar a toda la población, y por eso venimos aquí cada año y denunciando, para que no olviden, para que estén con nosotros, para que tener esa solidaridad que ha ido creciendo con los años, ha costado mucho, pero ha ido creciendo. Bueno, y después de este resumen más o menos, a mí me gustaría más que preguntases o dime. Sí, yo quiero que la campaña de BDS me parece fundamental. Me habías dicho que hay grupos en Israel, la sociedad israelí, que colaboran, ¿no? Que lo ve. Sí, hay. Entonces, el planteamiento sería conseguir el máximo apoyo, porque yo no creo que todos los israelíes apoyen el Estado sionista, donde viven. Tengo constancia que hay muchos judíos que están en contra de la estructura del Estado de Israel sionista, ¿no? Entonces, conseguir el máximo apoyo de esa población a nivel de Israel. Y luego, además, nosotros aquí en donde vivimos, en Cantón, por ejemplo, como vecinos, ¿qué podemos hacer para apoyar esa campaña? Y también los ayuntamientos, que es la estructura más cercana a la política que tenemos. Entonces, es un poquitín así, comentar eso. Mira, en cuanto a la sociedad israelí, yo también conozco, tengo amigos israelíes, yo no discrimino a nadie, nunca lo he hecho, no estoy en mi zona privada. Pero no confío en ella, porque me ha hecho desconfiar. Solo conozco a 4 organizaciones que realmente están dando el callo y son a lo mejor un máximo de 500 a 600 personas en todo Israel. Cuando ha habido lo del, y yo te lo digo como un dato, cuando ha habido el muchacho este que le han rematado, que ha salido por todo el mundo como algo clarividente de lo que está pasando allí, han hecho una estadística en una televisión israelí. Casi el 60% estaba a favor, decían que tenían que hacerlo así, que el soldado se defendía. Ante una sociedad tan extremista es muy difícil batallar. Y ahora mismo estas organizaciones que son Break the Silence, sí, rompiendo el silencio, y Bezalel, las mujeres de negro, el AIC, que es información alternativa, que la tienen 2 personas, especialmente una árabe, una palestina y otra israelí, que son muy famosos, Sergio Yani y Nazar Ibrahim. Excepto esos 4, y algunas personas individuales, yo tengo una amiga que me la ha hecho por Facebook, vive en Tel Aviv, es de origen argentino, y ella es madre de un refusik, es decir, de un muchacho que se niega a hacer el servicio militar porque está en contra de la ocupación. Entonces, esa madre ha creado una organización con otras madres y estos chicos entran y salen a la cárcel porque son clasificados de traidores al país, son clasificados de que no pueden entrar en sus universidades, no tienen ayuda económica y tienen una vida muy difícil, pero ellos son constantes. Yo te voy a decir que ahí sí lo hay, pero cada vez es menos y cada vez están más acosados, porque esas personas que piensan diferente y que consideran que le están haciendo un flaco favor a los judíos, ya te hablo de judíos, no te hablo de israelíes, hay muchos fuera, Ian Papel, Norman Frankenstein, muchos, Gideon Levy, son gente que lo denuncia continuamente, pero esa gente ha tenido que salir del país porque han sido expulsados por traidores y son incapaces de vivir ya en Israel.
Israel se ha convertido, además de meter miedo en el cuerpo a toda la población, se ha militarizado y se ha extremizado. Y ahora, más que un país, es un fascismo puro y duro, porque conseguir hacer que estén de acuerdo el maltrato a una población a la que tienen encerrado un muro y en el que no permiten que un israelí entre en tierra palestina para que no lo puedan ver, y si alguien entre es condenado a 3 años de cárcel, no es una OESO democrática, no tienen constitución, tienen aprobada la tortura. Es un país muy raro. Yo antes tenía esa fe en esos grupos y decía, bueno, hay que ganárselo, pero es que ahora cada vez hay menos y cada vez está más radicalizada. ¿Por qué? Porque el gobierno que tienen es de extrema derecha, el Likud, y luego están los fanáticos ortodoxos, que son tan malos como Al-Qaeda y los talibanes, porque son lo mismo. Todo el extremismo religioso que está haciendo tanto daño a Oriente Medio está creado para criminalizar y para someter a los países. Esa es la actitud de la cuestión. ¿Qué más me habías preguntado? A la campaña del BDS. Sí, pero yo insistía en que para mí, aunque sean 500... No, yo tengo una en el Facebook que han escrito ellos, escriben ellos, y denuncian, y denuncian, y denuncian. Se llaman judíos contra la ocupación, se llaman así ellos. Y están fuera y dentro de Israel. Y yo estoy en contacto con ellos, ellos son los que denuncian. Y tienen un valor enorme porque están muy acosados. Y Netanyahu ha metido a la cárcel a varios, les está cerrando las organizaciones porque no quieren que saque todo lo feo, ¿entiendes? Pero hay una concienciación de la misma población que está atacada por una psicopatía enfermiza en la mente, de que son perseguidos, de que son víctimas, cuando ellos son ahora el arma mortal que hay en todo Oriente Medio. Si hubieran hecho las cosas mejor, no hubieran llegado a este punto, porque los palestinos no son eso, pero 70 años de llevar a una ocupación tan bestial como es anormal lo que está pasando allí, llega a que yo ya mismamente, yo nunca confío en un israelí, ni tengo ganas ni de hablar con él. Yo creo que me lo quiten de encima, me da igual cómo. Porque es horroroso. Y el que ha sido atacado, y yo he sido interrogada, maltratada, humillada en muchas situaciones, y eso, por muy malo que sea en otro país del mundo, no es como ellos. Son terroríficos y acaban haciéndote daño. Y más que violencia, es violencia psicológica. Es decir, maltratar para que te creas. Por eso, lo que pasa a los israelíes y que no haya más conflicto violento, yo estoy asombrada. Porque tal y como nos maltrata, teníamos que machacarles. Y sin embargo, la gente está aguantando. Y encima, somos señalados como terroristas. ¿No es vergonzoso? Bueno, yo quería comentar una cosa. Cuando dices, es verdad que es lo que llamas, lo que se llamaba antes, o por lo menos ahora, el campo de la paz, ¿no? O el campo de la paz israelí, que eran estas organizaciones que, aparte de la persecución a personas como Sergio Yan y en primera persona, ¿no? Existe un miedo generalizado entre la población israelí y eso además enseguida te lo demuestra, ¿no? En cualquier charla, en cualquier momento, lo exteriorizan. Otra cosa es que, y bueno, no sé hasta qué punto también Israel está utilizando, ¿no? O está con ese discurso de la seguridad que infelizmente ha calado entre la población israelí y ha calado entre estas organizaciones. Alternative Information Center es de las pocas, la IC, de las pocas que con valentía siguen trabajando en Jerusalén, pero las mujeres de negro, todavía estos viernes, ¿no? que hacían de luto, les está costando mucho, ¿no? También son mujeres de una edad muy muy avanzada y que ya deciden, ¿no? Exactamente, y no hay una renovación. Entonces, el campo de paz israelí es un campo muy muy débil.
que es importante que esté, ¿no? Y que esté, no, es necesario mientras tengamos algunas personas que denuncien, pero yo cuando me dicen, muchas veces me invitaban a unas conferencias, o charlas, y dicen, bueno, vamos a ver a la contraparte, no tengo que escucharla más, ya lo tengo allí, y sé lo que va a decir. No tengo nada que decir, no quiero ponerme al lado, no somos iguales, yo soy la víctima, él es el acosador, ¿por qué tengo que hablar a la par con él? No, me niego. A lo mejor hace 10 años podía, había una posibilidad, tenía un momento en el que podía haber habido una oportunidad, pero ahora, después de lo que está pasando, no. Yo no voy a darle la mano a un maltratador, igual que no lo hago con una persona que acosa o que es un violador, lo mismo es él. Está en el Estado de Israel, su gobierno y su gente también, que son violadores de derechos humanos, están acosando, maltratando y asesinando a toda una población, y especialmente a la de Gaza, a la que tienen totalmente aislada, está muriendo la gente. Hay 30.000 personas que han pedido salir por la frontera, que tienen enfermedades crónicas, que están muriendo y todavía no les han dado permiso, y eso es lo que queda, luego aparte de lo que hay. No, entonces hay cosas que ya llega un momento, son 30 años, ya he visto demasiado, y no perdono esas cosas, no voy a ir a por ellos, no tengo sentimientos violentos, pero no les doy la mano ni esto hasta que no me den la garantía real de que me va a dejar vivir en paz, que eso es lo que pedimos, y nada más. ¿Sí? Yo quería preguntar, porque desconozco cómo está organizado, si existe algo que se pueda entender como un sistema de salud público en los territorios palestinos, o si eso son los comités de salud. No, vamos a ver, la sanidad en Palestina ha sido muy, muy, es muy joven. ¿Por qué? Porque entraron, la autoridad palestina entró en el 95, entonces no tenía mucha experiencia. Aparte de que los que vinieron han hecho más daño que ayudar, pero aparte de ello, la experiencia de las organizaciones no gubernamentales en salud es mucho mejor y se han dedicado más a la prevención y a centros de salud. La autoridad palestina se ha dedicado especialmente a hospitalaria. Hay salud pública, de financiación pública para los funcionarios, que son 125.000 más sus familias. El resto no tenemos sanidad pública, tenemos que pagar un seguro a una compañía privada, que lo tenemos nosotros. Y tampoco tenemos jubilación, es decir, estaremos trabajando hasta que se nos caiga la mano si queremos sobrevivir. Porque el día que tú dejes un trabajo te pagan a un mes por año trabajado. Por lo tanto, esa es nuestra liquidación y eso es lo que te queda. Por eso es muy dependiente de hijos y de esto. De todas maneras, la sanidad pública no es muy buena. Es uno de los factores que más críticas ha llevado la sociedad palestina. ¿Por qué? Porque en realidad nuestra red sanitaria, si hubiera venido un gobierno fuerte, se hubiera integrado dentro de la sanidad pública. Nosotros tenemos centros de salud, hospitales, pero ellos, en vez de mejorar, pues han empeorado y han dedicado solo a los hospitales. Y encima es que recibieron muchos fondos y muchos han ido por el grito del pueblo, por corrupción. Entonces, una de las cosas más criticadas ha sido la mala inversión que hicieron en la sanidad pública. Entonces, es solo hospitales. Una cosa buena que ha tenido la autoridad palestina, y no todo debe ser malo, y la única que tiene buena, para mí, es potenciar la educación. Y eso ha sido bueno porque los colegios han sido mejor, más renovados y esto. Y eso que ahora lo han vuelto a estropear por una causa. Ha habido una huelga bestial de profesores de la Autoridad Palestina, de colegios públicos, y es porque llevan 10 o 15 años intentando que le suban el sueldo. Un profesora, que lleva 25 años trabajando de profesor y que cobra 900 euros, tal como está ahora la vida, es que se están muriendo de hambre. ¿Y por qué no les pagan y les suben el sueldo? Porque es muy sencillo, la Europa comunitaria paga todos los salarios de los funcionarios de la Autoridad Nacional Palestina, pero ellos han declarado que solo pueden pagar a 15.000 policías, pero la Autoridad Palestina tiene 85.000. Por lo tanto, todos los salarios que tenían que pagar a los funcionarios que realmente están haciendo el trabajo bueno y que pueden mejorar la sociedad, se lo pagan a su guardia personal. Claro, la gente ya se ha cabreado,
se ha ido, ha puesto en huelga. Parece que el otro día, antes de venirme yo, una semana antes, habían parado la huelga diciendo que era una advertencia. Si no se les subía el sueldo, iban a hacerla indefinida. Y a ver, lo que pasa es que allí, como hay tanto, la cosa de la educación es tan importante, los padres estaban preocupados por los hijos. Encima, el conflicto que hay, no van a la escuela, más problemas sociales. Por eso estaban intentando convencer a los profesores, pero los profesores también tienen que sobrevivir, tienen que vivir, también tienen hijos, así que yo lo entiendo perfectamente. Pero te digo que sanidad, ellos un 50%, y las redes de organizaciones no gubernamentales como la nuestra es una de las más fuertes, pero vamos, hay varias, llevamos el 45% de la sanidad en Palestina. No es pública, tampoco es privada, pero es muy barata. Es decir, nosotros cobramos unas cuotas, cobramos por análisis y por eso, pero muy barato, simbólico, pero es que también tenemos que pagar los sueldos de las personas que trabajan con nosotros, no todos nos lo regalan, y también hay que medicinas, fungibles, equipos médicos, todo eso también es, y las operaciones son muy baratas, e incluso tenemos casos sociales, es decir, nosotros somos pueblos, nos conocemos todos, sabemos en qué situación económica más o menos están las familias, y cuando viene alguien a atenderlo y ves que lo necesita, no se cobra nada. Por eso la importancia de estas organizaciones de salud son primordiales, no solo porque lo he explicado por la prevención, sino también porque estos centros de salud ayudan mucho y son muy económicos para proteger la salud de la gente. Yo quiero preguntar, ¿qué población tiene Palestina y qué población tiene Israel? Palestina tiene 1.700.000 aproximadamente en Gaza, luego suma 2.500.000 en Cisjordania, son 400 y pico, y luego el millón que hay en la parte israelí, en el 48, así que te hace unos 5.000.000 y pico, más los 6 millones de refugiados que hay fuera, son 11, casi 11 millones. Israel tiene 6.500.000. Entonces es el temor que tienen ellos, que la demografía sea rural. Por eso últimamente van mucho por las mujeres. En el sentido del estrés postraumático, hay mucho aborto, tenemos un problema muy grave con el agua, porque el agua es nuestra, se la quedan ellos la sacan, incluso de nuestras tierras, de debajo, no tenemos prohibido por el acuerdo de Oslo que firmó el señor Arafat. También el error nuestro, ¿no? Del gobierno, se pensó que las cosas iban a más y resulta que han ido para atrás. Entonces, el agua que ellos nos dan es cada 20 días y nos la dan 2 o 3 días. Entonces, estamos obligados en cada casa a tener un pequeño pozo para conseguir el agua de la lluvia y tener unos tanques. Cuando nos viene el agua, llenamos los tanques y aguantamos 20 días. Y no es agua muy potable. Es decir, nos la dan bastante infectadilla. Entonces tenemos que comprar botes de agua potable, que es un gasto extra. Aparte de lo, además la pagamos 3 veces más que la gente de los asentamientos. En los asentamientos, la gente que va a las colonias, el gobierno israelí les da casa, un salario, armas y toda una protección. Todo eso se lo da a cambio de que tú estás viviendo allí en tierra palestina. Es una manera de proteger a esos asentamientos. Cosa que ellos se valen de la subsistencia nuestra. Somos un mercado dependiente, porque tenemos muchos productos que cada día estamos intentando abarcar más para que no dependan tanto económicamente de Israel, pero hay muchos productos que no nos dejan hacerlos porque dicen que tiene química que podemos hacer bombas. Sobre todo en medicinas. Entonces dependemos mucho, tanto en medicinas como en algunos alimentos, aunque cada vez intentamos menos, hacemos un pequeño boicot, intentamos, en mi casa muchas cosas que encontramos que hay, que se puede conseguir de producto palestino o producto de Turquía, de donde sea, español, pero que no sea israelí. Eso les ha hecho bajar bastante comentar el otro día que Israel ha prohibido entrar 5 productos importantes en Jerusalén, que lo
lo enviaban para gente árabe, era por gente palestina de allí, pues ha prohibido la entrada de ellos. Por primera vez la autoridad palestina ha respondido y ha prohibido 5 empresas israelíes que vendan en... Por fin ha habido una respuesta un poco contundente, porque la cosa ya era excesiva. Bueno... Sí. ¿Existe la poligamia en Palestina? Sí, no es poligamia, ellos tienen por ley... los musulmanes pueden casarse hasta con 4 a la vez. Lo que pasa es que muy poco los que lo hacen tienen que tener mucho dinero. Aguantar a 2 y mantenerlo. Sí, sí, hay gente que sí. En Hebrón hay algunos casos. Sí, sí. Pero bueno, eso es. Yo veo eso mejor. Lo digo sinceramente. Veo eso mejor porque legalmente su mujer, y si quiere mantenerla, tiene que mantenerla legalmente. Pero yo veo que aquí en Europa muchos tienen mujer y amante. No sé qué va a hacer. Sí, no hay un paraguas legal que le dé cobertura a eso aquí, no sé. Eso sí es verdad. Pero bueno, no es mucho, ¿eh? Pero hay gente que tiene mucho dinero, sí lo hace. Yo conozco a varios. ¿Sí? Me gustaría preguntar la situación de los derechos humanos en las cárceles, cómo están los presos, si tienen asistencia jurídica, si los familiares pueden entrar a visitarles, si ONGs pueden entrar en las cárceles a ver a los presos, cómo están los derechos humanos. Hombre, yo de lo más que sé, hay una organización que se dedica exclusivamente que se llama ADAMIR, que es para protección de los presos políticos en todos los sentidos. Abogados, nosotros trabajamos con ellos en el sentido de que si alguna vez piden algún médico a una cárcel y puede, le dan permiso, digamos, también enviamos medicinas, porque una de las cosas es que los problemas que tienen hasta niños son torturados, todos, del primero al último, niña, o sea, el otro día hubo hasta una denuncia de Amnistía Internacional, por fin. También anda que son lentos. Llevamos 70 años y han hecho 2 denuncias. Esta ha sido porque tienen en Oriente Medio el preso más pequeño del mundo, un niño de 11 años. Entonces decían que lo pusieron en libertad, que eso no era lógico. Y ellos dijeron que había tenido una piedra y que estaba acusado. Y también denunciaron una niña de 12 años que ha sido condenada a 4 meses de cárcel. Entonces la tienen detenida, la cárcel, los tienen con adultos, los torturan. Y una práctica que últimamente esa la ha denunciado a Damir y que la estamos denunciando, es que ahora los israelíes, los soldados israelíes, cuando tienen cámaras y cuando ven un niño que tira una piedra, le hacen una foto, averiguan de dónde es la casa, van a la casa y se llevan a toda la familia, desde el primero al último. El otro día un muchacho de 16 años fue a su casa. Se llevaron a toda la familia, incluido a su hermano más pequeñín de 2 años. Al niño de 2 años lo dejaron en la calle y al resto lo metieron en la cárcel. Si no llega a ser por una organización de derechos humanos israelí que se ocupó del pequeño, el niño estaba ahí vagando, porque a ver qué iban a hacer un niño de 2 años dentro de una cárcel. Entonces, tienen muchos problemas en cuestión de alimentación. Tienen muchos problemas porque, curiosamente, no los mantienen los israelíes a los prisioneros. La ONU da por preso palestino $1 al día. La ONU es la que mantiene a los presos palestinos. Es la que paga. Esto lo sé yo por personas que... no permiten fácilmente a los abogados. Si es un preso administrativo, que es decir, que la han detenido, el abogado intenta averiguar cuál es la causa, no le permiten hablar con el abogado y le dicen que por seguridad el aparato de seguridad israelí no le permite y lo tienen en la cárcel hasta que ellos consideran que puede salir o no. Hay gente, yo tenía a mi jefe antes de que falleciera, que fue doctor Ahmad Maslamani, que le detuvieron varias veces y él se reía, a pesar de que la habían torturado y todo, porque decía que a veces, a los 3 meses, le decían, venga, vístete que vas a salir. En la misma puerta, y cuando estaba a punto de dar un paso para salir, le decía,
Si no, entra otra vez. Venga, otros tres meses. Sí, solo quiero. Luego están, van a los niños entre 5 y 7 años, están dando por llevárselos, los torturan y los hacen colaboradores. Es decir, para que les dé información de todo lo que hacen sus padres y hermanos. Esto está ahora. Por eso la sociedad está infectada, infectada por el veneno que ellos han metido dentro, ¿entiendes? Y la situación de las prisiones es muy... Hay continuamente huelgas. Huelgas por hacinamiento. Huelgas por maltrato. Los tienen en jaulas, al aire libre prácticamente. La mayoría tienen enfermedades muy difíciles. Salen muy mal, muy enfermos. Cada vez que sale un... Nosotros muchas veces vienen muchos enfermos que han salido de la cárcel. Salen con artrosis, con rotura de huesos mal encajados porque han sido... torturados, con enfermedades del corazón, asmáticos. Quiero decir que la situación es temible, vamos. Entrar en una cárcel israelí es uno de los peores. Siempre decían que las cárceles de los países árabes eran malas, pero es porque no conocen las de los israelíes. Entonces, hay ahora 7.000 presos, entre ellos 200. El otro día leí que unos decían que 1.400, porque había subido mucho las mujeres, otros decían que 200. Las estadísticas varían mucho porque depende también del momento, porque hay veces que hacen una redada y se llevan 200 de repente y dejan en libertad 50, los otros los dejan. Es desestructurar, vamos a ver, ¿no? Entonces, la situación de los prisioneros es muy delicada y hay continuamente manifestaciones para la liberación de los presos. En Ramallah hay una zona en la que van las madres, esposas, los padres, todos, y se manifiestan diariamente para que la autoridad palestina presione a Israel de que muchos de esos presos están acusados injustamente y sean liberados. Aparte de que todos nuestros mejores políticos están en la cárcel, sea Marwan Barghouti, sea Ahmad Sadat, los asesinatos selectivos que han hecho de los mejores. Entonces, hay un desmembramiento muy grave y lo de las cárceles es un tema muy, muy complicado, muy difícil. Hace unos años estuvo aquí, la trajimos también desde el comité de Sahar Francis, la directora de Adamir, porque creo que tú eres socio de Interpol, y ella contaba un poco lo que está comentando Juan, ¿no? El tema de las restricciones administrativas, el tenerte 3 meses y cuando vas a salir te amplían el tiempo, ¿no? Y bueno, ella contaba el que la única organización que puede entrar con permiso de entrada, pero sí con la obligación de firmar bajo, bueno, no sé exactamente cómo es el documento, que no puede narrar lo que han presentado. Lo que ven, exactamente. Que es en hebreo lo dice, sí, te obligan a firmarlo de que no puede ser un testimonio de fuera. Entonces, muchas veces por salvar a la... Nosotros tenemos a una abogada israelí, una de las mejores que hay, una persona extraordinaria, Lea Shemen, mujer de Mikado. Esa mujer es abogada y toda la vida se ha dedicado a defender los casos de los prisioneros palestinos. Entonces tiene una experiencia bárbara, es una mujer un poco mayor, pero tiene una experiencia bárbara. Y un día yo me la encontré, ella es de origen francés, igual que su marido, entonces yo hablo francés, y le dije por qué trabajaba con nosotros, pues viendo esto y sabiendo que a ella también le da muchos problemas, y me dijo, yo tengo conciencia y sé que lo que estamos haciendo es malo. Lo más que puedo hacer es ayudar con lo que tengo en mi mano y en mi poder para poder ayudar y salvar las mayores vidas posibles. Por lo tanto, me considero que es un deber y tal, y esto es una violación brutal de los derechos humanos y yo estoy en contra de ello. Pero bueno, encuentras uno o dos. Ella es la que se dedica prácticamente. Ahora nos están defendiendo el caso de Dawood. Estamos a ver, y ella ha sido la que ha presentado las estos, pero bueno, está así. La situación de los prisioneros es muy difícil.
Sí. Y a nosotros, claro, la información que nos llega es la que es, ¿no? Y viene, por donde viene. Entonces, de Hamás, por ejemplo, pues nos llega una imagen un poco naturalizada, un poco pseudo-terrorista. ¿Tú qué piensas realmente de Hamás? ¿Hamás? Vamos a ver, jamás, yo te voy a dar un poco de historia para que no, eso, no te voy a decir tampoco que ni la apoyo ni no la apoyo, te voy a decir lo que es. Jamás la creó Israel y la financió y la apoyó en 1987 para darle oposición a la OLP. Así que es un enanito creado por otro monstruo. Luego ya le salió rana. ¿Por qué? Porque la gente empezó a ver en ella. Entonces ella ha sido una organización, se hizo organización política que ayudaba a la población. Es mucho menos corrupta que el gobierno, que la autoridad palestina. Se ha ocupado muchísimo de la población, especialmente de la Gaza, y lo intentó en Cisjordania. Pero cuando ganó legalmente en el 2006, la Europa, en vez de atraerla y, digamos, dirigirla un poco y ayudarla para que pudiera hacer algo realmente bueno en Palestina, la criminalizaron. Es decir, ella no es criminal, la criminalizaron. ¿Tiene sus radicalizaciones? Yo no creo que en ninguna parte del mundo haya ni un solo partido político en el que, usando la típica democracia, no esté radicalizada y haya hecho terrorismo de Estado. No lo creo, creo que todos los países del mundo lo tienen. Lo que pasa es que es muy bonito verlo desde Occidente que verlo de Oriente Medio. Yo la critico en algunos aspectos que ha cometido errores, pero considero que es la única, ella y la yihad islámica, que nos olvidamos de ella, pero es muy pequeña, pero es una de las mejores organizaciones allí, contra, vamos, de resistencia contra Israel. Es que a mí me parece también totalmente injusto que cuando una organización tiene una resistencia militar se la llame terrorismo, cuando ellos son los que han violado y han quitado todo el territorio a todos los palestinos, y sin embargo no somos capaces de decir que tienen un gobierno que es absolutamente terrorista. Entonces, llamarla, criminalizarla, a nosotros no nos ha criminalizado ni nos ha hecho daño. Yo te digo que en 2006, cuando hubo las elecciones, gente cristiana en Belén la votó. Entonces, no le han dado la oportunidad, la han clausurado. Claro, ahora es radicalizada. Cuando tú le aprietas tanto las tuercas a alguien, se vuelve fanático, es normal. Pero eso no significa que ella no haya hecho todo lo imposible. Yo te digo a ti que ha habido fuerzas muy, muy islámicas de estas, parecidas a Al-Qaeda, en Gaza, en Rafa, hubo un grupo que intentó ahí dar un golpe de Estado y jamás la quitó, dijo que no. La desmembró, los metió en la cárcel, porque dijo que el extremismo islámico no entraba en Gaza. ¿Tiene? ¿Pero y qué opinan ellos de la yihad? ¿Eh? La gente de Hamás, ¿cuál es su opinión sobre la yihad islámica? No, yihad islámica y Hamás se llevan bien. Se llevan bien. No son gente. Yo te estoy hablando de otros grupos más extremistas que aparecieron. Sí, pero quizás se refiere a la yihad islámica que tenemos aquí en todo. Sí. Yihad, yo te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que significa la palabra yihad? Lucha. Lucha, claro, sí. Es que hemos tercivilizado. Entonces yo puedo incluso decir yihad cuando yo estoy luchando por cualquier razón, a lo mejor hasta por un salario. Aquí se ha monopolizado ese término. La palabra está mal usada, mal utilizada. Por eso a mí me duele mucho. Han hecho determinadas mismamente, hace 2 días, ha habido unos militares españoles que han hecho unas maniobras, han llevado a 200 estudiantes para que hagan tiros militares ahí en Asturias. ¿Y sabes lo que han puesto como enemigo? Afganistán y el pañuelo palestino. No son los ignorancias, a propósito. Porque lo ponen como exactamente. A mí una de las cosas que me molesta mucho cuando dice la yihad, yihad, yihad es lucha. Y es lucha, tú estás luchando por tu tierra, tú estás luchando por tu partido, tú estás luchando por tu salario, todo se llama así, yihad. Lo que pasa es que ellos lo han hecho de tal forma que parece que es una palabra que es un terrorismo islámico.
No, el auténtico terrorismo islámico que han financiado son los de Daesh. ¿Y quién lo financia? Que son los ISIS o Al-Qaeda. Arabia Saudí, que es el mayor aliado de Estados Unidos y de Occidente, incluso de España, que le ha vendido armas. Esos son los auténticos terroristas. Y sin embargo, esta gente que está intentando defenderse de ese auge islámico, que es una cosa demencial. Yo he vivido 30 años alrededor de musulmanes, a mí me han respetado, él ha crecido con musulmanes alrededor. La gente no sabe realmente qué es una religión, pero no es una persona, y yo lo que tengo delante es una persona. Si a mí me han mirado como una persona, me parece ridículo esa xenofobia, que no es real, que es un desconocimiento, un miedo que están inculcando. Yo cuando el otro día te hice una charla y me dicen, sí, que fíjate lo que han hecho en Francia, digo, perdone, los sirios iraquíes no le han hecho eso a Francia, le han hecho franceses y belgas. Y esos franceses y belgas son de origen árabe porque tú los has tenido criminalizados en guetos donde no les has dejado desarrollarse como personas. Y esas personas se han hecho totalmente gente que les ha lavado el cerebro. Pero no vayas a como campo de batalla a Siria y a Irak a matarlos cuando en realidad el cáncer lo tienes en tu propio país y no lo quieres curar porque eres tú el responsable. Los responsables somos todos. Lo que no debemos permitir es lo que está pasando, igual que criminalizar a personas que huyen de la guerra, porque a nosotros nos ha pasado en toda la historia, y siempre que hay una guerra hay desplazamiento de personas y las dejas que se ahoguen al mar o las dices de asesino, es que nos van a quitar lo que es nuestro o nos van a islamizar. ¿Pero qué dices tonterías? Lo que quieren es trabajar y vivir. Ellos no querían salir de Siria, tenían un nivel de vida muy alto. Siria era la única país laico en todo Oriente Medio, por Dios, si convivían todas las religiones, normal. Yo no digo que Assad sea un ángel de la guardia, un ángel de la guarda, pero no me digas que el nuestro también, Rajoy, que hace eso, es otro ángel, por Dios. Es que estamos manipulando, en serio, madre. Vale, ellos quieren quitar a uno, ahora mismo han quitado a Mubarak y hay otro dictador, sí, ¿quién le apoya? Estados Unidos. Libia, la han desmembrado, estaba el loco de Gaddafi, pero el nivel de vida que tenían los libios era altísimo, y sin embargo ahora están en la miseria. ¿Por qué? Porque están quitando. Yo no, mira, el pueblo árabe es un pueblo que es muy fuerte, de un carácter muy fuerte, y siempre son patriarcales, es decir, son familias muy potentes. Para mandar en un país árabe tienes que tener una fuerza bestial, es decir, tienes un carácter, porque son personas que intentan luchar por el poder, como ha pasado en Qatar, como ha pasado en Arabia Saudí, que uno mató a su hermano y el otro eso, son así, es histórico de ellos. Pero lo que no puedes hacer es ir a decir a Occidente, embarcarte y decir democracia, cuando en realidad tú has destrozado países que tenían el laicismo como primordial, como pasaba en Irak y en Siria. Entonces tú, ¿y todo por qué? Porque Israel, que es la manipuladora y el brazo militar de Estados Unidos, por eso lo conservan, y están manipulando a 6 millones de judíos diciéndole que es su tierra, cuando en realidad es que los tienen armados para proteger la entrada en Oriente Medio, porque la riqueza que tienen en gas, petróleo y agua es lo más importante de Oriente Medio, eso es lo que quieren, y sobre todo por la frontera con Rusia. Si se cargan Siria, Rusia se ve desvalida, y ahí ves la cuestión, nada más. Y con eso lo pagan 600 millones de personas. Eso no lo he hecho. Es muy triste, es muy triste. Es que me ha salido muy fuerte, ¿verdad? Sí, sí, porque sufro muchísimo. Me lo dicen todo cuando vienen, dicen, vienes muy enrabietada. Digo, mira, hay una cosa que me duele mucho y es la muerte de los niños. A mí ver que matan a niños así, libremente, con impunidad, es una de las cosas que no lo llevo bien. Llevo así 30 años, he ido a cientos de
de tierros de estos críos, estoy muy, muy tocada por ello. Yo considero que la muerte de un niño es el fracaso de una sociedad. Fracasamos totalmente en la protección y la muerte, sea en el mar, sea como refugiado, sea como en una guerra. Permitir que un niño pierda la vida, que es el futuro nuestro, de nuestro mundo, y sobre todo que personas totalmente inocentes estén pagando por la avaricia de otras, parece indignante. Y como lo estoy viendo diariamente, es algo que estoy muy tocada. Digo, me he tenido la suerte de mis hijos, he podido protegerlos. Pero hay muchos niños allí que son míos y son de mi gente, de mis amigos, de eso que están sufriendo y que no veo la posibilidad de ayudarles, y eso me duele muchísimo. Pero estoy muy, muy indignada. Y lo transmito. De todos modos, tienes que amar muchísimo Palestina. Sí, porque. Para, aparte de la persona que está allí. De tu compañero, de tus sí. hijos. Palestina para, me ha enseñado en todo lo que sé. Dices 30 años, sé lo que significa 30 años de trabajo, y es que. Con tanto dolor, con tanto. Porque mira, yo te lo digo sinceramente, mi infancia y mi adolescencia y mi juventud fue muy anodina. Era una muchacha así feliz, porque mis padres son unas buenas personas, mis hermanos, pero no hacía ni nada bueno ni nada malo trabajar y no tener eso. Cuando yo conocí a Elías al principio no pensé que fuera así. Él me dijo, vas a ver otro mundo y a lo mejor no te va a gustar. O sea, pero cuando llegué a Palestina en el 84, antes de casarnos, yo conocí a una sociedad encantadora, hospitalaria, generosa. Me recibió con un cariño que, a pesar de la pobreza que se veía y la diferencia entre Tel Aviv y Gaza, que ya se notaba desde entonces, yo no vi mucha diferencia. Yo sé que soy una persona que se conforma con poco. No soy muy ambiciosa ni de cosas ni de nada. Soy más ambiciosa de la condición humana, de tener amigos, compañeros, de hacer feliz a los que me rodean, de tener amigos, ¿me entiendes? Entonces allí eso me lo dieron. Cuando me casé, la gente de allí me protegió, me cuidó, me quiso, necesitaba algo, no tenía nada más que pedirlo. Yo les devuelvo la generosidad y el cariño. Tienen montones de defectos, pero aquí los tenemos y yo los tengo. Yo no he ido como un caballo de batalla y decir soy muy lista y vengo de Occidente. No, yo me he integrado, me he hecho de ellos. He cedido en cosas y ellos han cedido en mí. Confían mucho en mí. Llevo 23 años con mi organización y mis jefes, mis compañeros me quieren un montón y yo a ellos, son mi familia, aparte de la mía. Entonces yo les defiendo a muerte porque ellos me han dado la libertad de trabajar y hacer las cosas como yo quiero y saben y confían ciegamente en mí. Entonces todas esas cosas y esos valores y el valor a la vida y a la resistencia la he aprendido en Palestina y eso se lo tengo que devolver. Eso es mi modo de hacerlo. No sé si por lo que pero es muy duro. Sí, por eso estás hablando de unos sentimientos terribles, ver niños, ver ancianos, sí. Ver cómo la vida se deteriora. Yo lo veo en la clínica cuando viene la gente. Una vez vino una muchacha que habían tirado una bomba de incendiaria en su casa y el niño había perdido la mitad del cerebro, un bebé de 3 meses. Y le vi. A mí no puedo olvidar ni su rostro, ni la cara, y había sobrevivido, pero en unas condiciones muy malas. Y luego tenemos un programa también nosotros de rehabilitación de personas heridas por la encefada, lo hacemos sobre todo en Hebrón y en Jalpul. Hay más de 40.000 muchachos y muchachas discapacitadas heridos por la encefada. Además, lo hacen a propósito. Fue hace poco, un capitán del ejército israelí fue con 200 soldados y entró, esto hace poco, hace un mes, entró en el campo de refugiados de Gaza, que está en Belén. Y claro, la gente del campo de refugiados de Gaza son gente fuerte, que batalla, que ven, son estas, sabes, que piedras, y fuera y de aquí. Y entonces el capitán se cabreó con ellos y dice, de aquí vais a salir todos discapacitados de por vida.
lo dijo así, con todo esto. Me lo contó a mí mi amiga, mi compañera, que es enfermera y que vive allí. Pues se quedó todo el mundo, pero al final salieron por pinteneras porque les cayó una. Pero vamos. Sí. Pero quiero decirte que entonces tenemos ese programa. Y el otro día, de vez en cuando, yo voy a las clínicas con las que trabajamos, la gel, hago visitas, también para saber cómo van los proyectos, los programas. Y vi a niños con discapacidades y vi a personas heridas. Y te da un sentimiento muy amoroso de decir que a pesar de todos los problemas que tengan, te me hablan, te sonríen, no se quejan. Piensan que hay otras personas que están peor que ellas. Si necesitas algo, te lo dan. ¿Dónde encuentras tú eso ahora? Entonces, para mí es un modo de poder echarles una mano y si consigo dinero para medicinas o para un proyecto, para un programa, es para dárselo totalmente. Que lo utilicen como quieran porque todo es para Palestina y para su gente y eso es lo importante. Si queréis lo cerramos aquí. Yo lo único que quería agradecer a Juan y la fuerza de sus palabras. Y desde el Comité de Solidaridad con los Pueblos, desde Interpueblos, hemos lanzado la campaña BDS ya hace unos cuantos años. La campaña comenzó en el año 2005, fue una llamada de la sociedad civil. Y nosotras, las organizaciones del Estado español, bueno, fue una campaña internacional, pero las organizaciones del Estado español se han creado en red y apoyando o impulsando bastante esta campaña, porque como decía, como comentabas, ¿no? es una acción muy, muy importante de visibilizar lo que está ocurriendo en Palestina. No es un boicot contra las personas, no es un boicot contra los productos, es visibilizar esa ocupación, ese genocidio lento que está viviendo el pueblo palestino. Cuando estamos hablando de hacerle un boicot a Sabina o a Serrat, no estamos hablando de algo puntual, estamos pidiéndoles que se posicionen, tocar en Tel Aviv es normalizar la ocupación, ¿no? La campaña trata un poco de eso, de romper esa normalización, tanto en el Estado español parece que se vive como, bueno, Israel es un Estado, tiene libre derecho a existir, bueno, sí, tiene derecho a existir en qué condiciones, ¿no? Si es ocupando otro pueblo, pues a lo mejor nos lo pensamos. Esta campaña nace de ese hartazgo también, ¿no? De la población palestina, incluso del hartazgo de muchas personas internacionalistas que vemos que la acción inmediata de los gobiernos pues nos deja bastante frías, la verdad, porque si esperamos que los gobiernos o los políticos hagan algo, pues podemos estar un poco inmovilizadas. Entonces, bueno, creo que las organizaciones, el movimiento social tiene mucha fuerza y yo creo que la campaña, los resultados de la campaña están siendo tan positivos que nos impulsan, ¿no? Así, la campaña de boicot, desinversiones y sanciones, tenéis toda la información en Google, con poner campaña BDS, ahí os va a aparecer no solo lo que viene haciendo el comité, sino la red a nivel estatal. Entonces, bueno, pues os agradecemos nuevamente que hayáis compartido este rato con nosotras y, bueno, pues hasta la próxima. Thank you.